Bueno, estoy aquí con mi bicicleta. Le voy a quitar los pedales Speed Play de titanio. Mira qué pedales más chulos. Llevan conmigo un montón de años. Me han ido estupendo. Mira, con un peso total de 84 gramos. Y le voy a instalar a la bicicleta los pedales Speed Play Wahoo con potenciómetro. Potenciómetro solamente en la biela izquierda. En el pedal izquierdo. De 84 pasamos a... ¡Mi cago! A ver el normal. ¡Mi cago! ¡Hala, hala! con lo que me gusta aligerar, me cachi 10. Importante, siempre los pedales un poquitín de grasica, ¿vale? La rosca de los pedales. Tiki, 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 tiki. ¿Estoy apretando bien o no? Sí, normalmente no. Claro. Mira, siempre mira cómo se vuelve loco. Siempre hacia adelante. ¡Ay! ¡Hala! Ya estoy potenciado. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, muy buenas! Hoy os vamos a presentar los que posiblemente sean los mejores pedales para bicicleta de carretera del mundo. Los Wahoo Speedplay. Hace algún tiempo os preparamos un vídeo con la explicación de las diferentes formas y los diferentes pedales. Pero hoy os traemos en profundidad toda la gama nueva de Speedplay. Wahoo compró Speedplay hace un par de años y han renovado todo lo que serían los pedales. Yo llevo utilizando los Wahoo desde hace por lo menos 10 años y me han ido de maravilla. Muchos de vosotros conocéis los pedales Loop, que son los más habituales, los que inventaron los pedales, toma para ti. Bien. Los pedales Shimano, que son los que últimamente se están montando en todas las bicicletas de carretera nuevas. Pero tenemos por aquí los... ¡Wahoo! Los Wahoo, en sus diferentes versiones. Estos de Wahoo tienen un montón de gama de pedales, basándose en la misma plataforma. Esto funciona al revés, así como en Kalas Look o Shimano. Tenemos la cala en la zapatilla, que es completamente rígida, y es el propio pedal el que abre y cierra el muelle. En Wahoo funciona al revés. Lo que sería la parte fija de la cala es el propio pedal. Y luego tenemos la cala, que es donde, debajo de la zapatilla, que es donde está el muelle. Guapas las zapatillas Spug, ¿eh? Las Profit del modelo 2022. Exactamente, más ligeras y más rígidas que modelos anteriores. Ya habéis visto, ya me he puesto la cala de la zapatilla izquierda y ahora me voy a poner la calica en la zapatilla derecha. Entonces, estos pedales Speedplay tienen un pequeño adaptador, una chapa adaptadora de estos tres tornillos que se coloca como si fuera una cala normal, tanto de Shimano como de Loop. Esto hay estudios biomecánicos que te dicen en qué posición tienes que llevar las calas, pero yo, como soy así, pues me las pongo a ojo. ¿Algún día me iré a hacer el estudio biomecánico? ¿Qué, Inmaculada? ¿Tú qué piensas? Pero no dices que no te gusta eso. No lo sé, soy un poco reacio a estudios biomecánicos, ¿no? Pero para poder dar una opinión hay que probar las cosas. Hay que probar las cosas. Correcto. Exacto. Una vez que se coloca la cala, se coloca el protector, el adaptador y ya encima lo que es la propia cala, lo que es el propio muelle. Este muellecico es el que te va a sujetar en el pedal y lleva estos dos tornillos para regular el ángulo de inclinación y el movimiento. Estos tornillos hay que apretarlos bien, ¿eh? Hacen como clic, conforme vas apretando te va haciendo clic, clic, clic. Entonces hay que apretarlos bien fuertes. Bueno, y una vez que ya está montada la cala, se le pone el protector para andar mejor. Entonces esto se coloca ahí y se coloca ahí. Y ya tenemos las calas perfectamente montadas. Solo falta darle caña al potenciómetro. La entrada de gama son los Speedplay Cop. ¿Cuánto vale? 149,99. Se diferencian porque el eje es un poquitín más normal, no es de acero como los siguientes de la gama. Realmente el cuerpo del pedal es lo mismo y lo que cambia es el eje. Estos son los siguientes. Son los cero. La diferencia de precio es bastante grande.
229,99. El eje es de acero mucho más fuerte, acero stainless, que lo llaman. Y bueno, se supone que esto no tiene ningún tipo de mantenimiento. Esto es, este eje y este pedal, se podría decir que dura para siempre. Por último tendríamos las de titanio, que son los que llevo montados en mi bicicleta y serían prácticamente iguales, pero con el eje de titanio más ligeros. Con un precio de 449 euros. Me sale muy mal. Pero recientemente han sacado los Wahoo Powerlink. Estos pedales se podría decir que son los mismos, pero con potenciómetro. Con esto puedes saber la fuerza que ejerce sobre el pedal. En el cuenta kilómetros te aparece todo el rato los vatios que estás moviendo, la fuerza que estás haciendo sobre el pedal. Están las dos versiones, los dos pedales, el potenciómetro o solamente la izquierda. La versión con solamente potenciómetro en el lado izquierdo son 649 euros. Con potenciómetro en los dos lados, 999 euros. ¡1000 euros! Madre, para eso tienes que tener un billete de 100. Sí, bastante billete de 100. Estos pedales, al llevarlo del potenciómetro, son ligeramente más anchos que la versión normal. Madre, me están liando los pedales y ya no sé cuál es cuál. Y ahora vamos a aprovechar la ocasión y el momento para hacer un inversing walking, ¿se llama? Yo con el inglés me llevo bien, ¿eh? Tengo aquí preparada el cazo y tengo aquí preparadas las cadenas. Mira, mira, estaba aquí secándose como si fuera un jamón. Entonces, la cosa consiste en lo siguiente. Yo cojo un pedazo de trozo de cacho de cera y la meto en la olla y lo dejamos derretir. Vamos a bajarle un poco el volumen aquí, que me parece que está muy, muy, muy fuerte. ¿Quieres verlo? La cera que voy a utilizar es la de Absolute Black. Aquí nuestro amigo de Bicilab decía que utilizaba otra cera, que esta no le gustaba mucho, pero bueno, la cosa es probar. A ver, igual a mí sí que me funciona bien. Ahí, ahí, a fuego lento. Ahí, ahí, ahí. Ya está derretido. Bueno, el procedimiento este de engrase de la cadena consiste en desengrasar completamente, 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 muy, muy, muy limpia la cadena, ¿vale? Entonces la dejamos sin ningún resto de grasa, de aceites, ni nada. Derretimos la cera y sumergimos la cadena aquí en la cera. Coño. Ahí. Esto se supone que tiene que estar sobre unos 90 grados o algo por el estilo, según le indica el fabricante. Entonces, cuando metemos la cadena, que está más fría, la temperatura de la cera como que baja un poco. Y hay que mantenerlo durante un rato dándole vueltas, moviéndolo, dándole vueltas, moviéndolo, dándolo vueltas. Y cuando ya lo hemos tenido un ratico, ahí a fuego lento, ya apagamos y lo vamos a ir dejando secar. Y la colgaremos la cadena para que se solidifique toda la cera. ¿Quién me vas a grabar? Llevo aquí 2 horas aquí con el cazo, con esto ya apagado. Y esto sigue estando líquido, ¿eh? Esto no se queda duro. No sé, no, esto... yo no lo veo, yo no lo veo nada claro, lo veo más bien oscuro. Mira, mira, échate un trago, toma. Es que el chocolate negro se queda así. Hostia, igual me he equivocado y me he puesto una tableta de chocolate en vez de la cera. Ya ha cogido, mira, 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 ya se está quedando solidificado. Mira, mira, mira que los pegotes que se está echando. Entonces yo creo que ya es cuestión de colgarlo, porque... ¡Qué asco! Sí, yo creo que sí. ¡Qué puto asco! ¡Cuidado! Ahora colgamos. Vaya asco, que me parece que lo tenía que haber sacado un poco antes. Bueno, la cosa es probar. O sea, el primer día no te saldrá bien, pero luego... Ahora va la siguiente cadena. Desdoblala. Ya. Ya voy. No me estreses. Pegotazos aquí.
Y dicen que esto es más limpio que el aceite. Un huevo, esto es una guarrada, esto es chapapote, tú. ¿Sabes lo del Prestige? Vamos a calentar otra vez y hacemos la segunda hornada. ¿Qué tal vas? ¿Cuelga jamones? Bueno, ya parece que terminando. Esto se está secando, deja un tacto muy raro. O sea, la cadena lo primero está hecha una mierda. Luego le tengo que pasar un trapo para limpiarla. Y la cosa es que deja un tacto raro, que tocas así la cadena y luego tocas así las manos y, ostras, parece como que sí que... Ya verás, ya. Mira, tocas así, ya te tocan los dedos y parece como que estén los dedos lubricados, ¿verdad? Entonces parece que funciona, pero, hombre, me ha dejado la cadena hecha un puto asco. Aquí va a empezar a salir... No, pero está bien. Sí, mira. Todos los eslabones con pegotes de cera entre medias. Se supone que con este procedimiento las cadenas te duran 4 veces más. Y se supone que no cogen porquería y no cogen suciedad. Esto lo vi en el vídeo de Bicilab. Lo dijo Antonio, que era la solución definitiva, el engrase de las cadenas y mantenimientos y demás. No lo sé, habrá que probarlo. Cargar los cambios electrónicos, cargar las luces, cargar el radar, cargar el Garmin. Y ahora, otra tontada más que cargar, los pedalicos. ¿Y esto cómo se pone? ¡Uy, cagüey! ¿Qué suena roto esto? ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Madre! Otra tontada más que cargar. Vaya forma de estrenar los pedales. Los pedales, las zapatillas y todo. Ay, Dios mío. Está chipeado, Bueno, poco. Venga, vamos para adentro. Ay. ¿Qué tal? Luego dicen de la biomecánica. Bueno, las zapatillas se notan bastante más rígidas. Hace falta que se adapte el pie un poquitín, pero muy bien. Los pedales son un poquitín más altos y al estar un poquitín más altos me he encontrado ya un poco más bajo, entonces me tengo que subir el sillín más de 3 milímetros. Por lo demás todo muy bien y tengo mucha potencia. 200 vatios de media, 200 vatios.